A por el cubo. ¡Hola! ¿Qué tal, bebé? Queríamos saber qué premio podrías darnos por 5 patatas y media y un poco de pelusa. ¡Oh! ¿Me llevo el bigote de mentira? ¿O este peine? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? ¿O puede que un poco de los dos? ¿Son cejas? ¿Tú qué crees, bebé? ¡Ah! ¡Eres un buen espectador! Vamos a mover el sol, necesitamos algo para cogerlo. Y eso es lo que haremos con este tirachinas gigante que he diseñado. Con la trayectoria del boomerang atraparemos el sol y lo apartaremos de la luna poniendo fin a esta pesadilla. ¡Imposible! Estamos hablando de 150 millones de kilómetros de distancia. Un objeto con esa masa no podría llegar y menos aún soportar la abrasadora temperatura del sol. Tu lógica es demoledora, Ruin, pero te olvidas de una cosa. Es el día al revés. Vuelvo a notar el efecto del día al revés. Tenemos todo lo que necesitamos para construir el tirachinas, ¿verdad? Eso creo, aunque hay un problemita. Que yo no sé construir nada. ¿Qué? Pero tienes que hacerlo. Eres el único que entiende tus cálculos. Va, tranqui. Yo no tengo que hacer nada. Además, los números no son reales, tía. Tenemos que pensar de forma creativa. Me he adelantado a ti, Craig. Nadie puede resistir la tentación de... ¡El Gran Premio! Cada semana entregamos un gran premio al niño que mejor se esconde en el bosque. Esta semana nuestro gran premio es un viaje con todos los gastos pagados a las Bahamas. Y el afortunado ganador es... ¡Sky! ¡Vamos a la recoger tu premio! ¿Un viaje a las Bahamas? Es un premio muy grande, ¿no se lo va a creer? Craig, el programa se llama El Gran Premio, así que no puede ser un premio mediocre. Bueno, pues no funciona, di algo más creíble. ¡Oh! ¿He dicho las Bahamas? Lo que quería decir es esa rueda enorme que hay tirada en la hierba, a unos 2 metros de aquí. Bueno, parece que el ganador de hoy no está dispuesto a picar el anzuelo, así que nuestro premio irá a manos del otro finalista, John Paul Mercer. ¡Hala! Nunca había ganado algo así antes. ¡Estoy llorando! ¡Oh! Saludos, viajera. ¿Vienes a vender o a comprar? Ninguna de las dos, tendera. Soy Kelsey, una noble guerrera del sur del Paso Elevado. Mis compañeros y yo buscamos un gran tesoro conocido como el corazón del bosque. Saludos, viajera. ¿Vienes a vender o a comprar? Algo me resulta familiar en este lugar. ¡Que alguien me ayude! ¡Mi pollo se ha caído en el pozo! Vaya, es un pozo muy hondo. Tranquila, rescataré a tu pollo. Aquí tienes. ¡Mi pollo! Muchas gracias por tu ayuda. Como recompensa, me gustaría regalarte esto. Oh, ¿una piedra azul? No, tonto. Es un bloopy. No te lo gastes todo en el mismo sitio. Ah, gracias.